Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, aquí voy, otra vez. Estamos juntos de nuevo después de algunos días de no estarlo. En fin, no sabes todas las cosas que pasaron, ¿no? No te das una idea de todas las cosas que pasaron. Fue impresionante. Me encanta poder ir poquito a poco, ir animándome a hacer más cosas, digo, en la vida, y ponerme en manos de Dios y ver su poder, ver cómo Él va actuando, confirmar que Él es personal, de que Dios es cercano de verdad. Me encanta. Me encanta eso y te quiero contar una historia un poco rápida. Te quiero contar cómo Dios actuó en mi vida y en la de mi esposa. Estábamos juntos, estábamos viajando a Argentina hace unos 20 días atrás, un poco más. Fuimos en auto y llegamos a la frontera y la frontera estaba cerrada por decreto. Cerrada, definitivamente. Los únicos que podían pasar eran argentinos con residencia en Argentina y que hubieran pasado por ese paso fronterizo en los últimos 30 días. No era mi caso claramente, porque no había pasado por ahí en los últimos 30 días. Sí tengo residencia en Argentina, claro, pero mi esposa no. Y entonces no había chance de pasar. Nos encontramos con un montón de personas con muchos otros motivos también para pasar a Argentina, como el nuestro, que era un motivo, fue un motivo personal, lo sigue siendo, para ir a buscar a alguien de mi familia que necesitaba ayuda en algunas cosas y traerla algún tiempo acá con nosotros, a esta persona de mi familia. Pero había otras personas que necesitaban otras cosas también, muy importantes y urgentes, como la mía, como la nuestra. Personas que tenían algunas enfermedades y necesitaban hacerse un tratamiento en Argentina, continuar el tratamiento. Había algunas mujeres embarazadas, había familias con niños chiquitos, había personas que se habían quedado sin dinero. Había muchos casos diferentes y, por supuesto, motivos importantes y válidos como el nuestro también. Sin embargo, ¿cómo es cuando uno confía en Dios y sabe que más allá de lo que uno quiere, ahí estoy bien, más allá de lo que uno quiere, si lo dejamos a Dios tener la última palabra en nuestra vida, es lo que hace la diferencia positiva en nuestra vida, es lo que nos hace bien al fin y al cabo, confiar en Dios, confiar en que Él sabe lo que necesitamos, aunque a veces no lo sepamos nosotros mismos, ¿no? Nosotros queríamos pasar y no nos dejaban pasar, y estuvimos intentando un día, dos, tres, el cuarto día, como todas las personas que estaban ahí, hicimos una carta al consulado, a migraciones, con todos los motivos, con todos los documentos que necesitábamos, que ya los teníamos desde que habíamos llegado, todos los que estábamos ahí. Pero hicimos un intento más, junto con el cónsul que nos ayudó. Y al día siguiente, paréntesis importante, yo quiero contarles que en medio de estos días, por supuesto, llegaba la frustración. Yo hacía 2 años que no volvía a Argentina y no veía a mi familia. Llegaba la frustración de no poder pasar, de no poder compartir los momentos de las fiestas que son tan sensibles, de no poder encontrarnos con ellos y no poder ayudar a esta persona de mi familia que lo necesitaba. Y muchos sentimientos encontrados. Alini, nos habíamos casado con ella, con Alini, y no, mi familia no pudo estar por el tema de la pandemia y ellos no la conocían y ella no conocía a mi familia tampoco, y eran motivos lindos también, ¿no? Además de este motivo de ayuda a un familiar, pero bueno, todas estas cosas nos frustraban como seres humanos, por supuesto, pero a partir del segundo día, el primer día fue como difícil porque nos frustramos y nos enojamos con la situación, no con Dios. Y a partir del segundo día empezamos como a aflojarnos y a orar, a pasar tiempo en oración y diciéndole: Señor, estamos acá, vos podés, si querés abrir la frontera, sabemos que la vas a abrir como abriste el Mar Rojo, y sabemos, y todos los días intentábamos pasar con los papeles que teníamos todo, y siempre nos decían que no. Pero cada vez que íbamos al puente fronterizo íbamos con la fe de que
¿Y si ocurre un milagro? Porque siempre pensamos al revés. No, seguro que no. ¿Por qué a mí me va a pasar un milagro? Y nosotros íbamos con... ¿Y si y nos pasa? ¿Y si realmente pasa ese milagro? Y bueno, llegó el quinto día, ya resignados, pero aceptando la voluntad, aparentemente, que era de Dios, que volvernos para nuestra ciudad en Brasil. Y justo una hora antes de que cierre la frontera, llega la notificación de que mi esposa y yo podíamos pasar. Notificación oficial del consulado y de migraciones desde Buenos Aires. Nadine siendo brasilera, yo no habiendo pasado por ese paso fronterizo en los últimos 30 días. Orábamos para que Dios toque los corazones que tengan que pasar. Y del otro lado nos enteramos después que esta persona que nos íbamos a encontrar para ayudarla y todo, que es mi mamá, estaba orando, llorando y orando a Dios, diciéndole: Señor, realmente necesito que lleguen, necesito que pase a mi hijo y mi nuera. Así orando, mi mamá, resignada, como diciendo: bueno, por ahora parece que no, pero Señor, te lo pido una vez más. Y el insistir en la oración y la fe y el aceptar la voluntad de Dios, aunque no sabemos lo que vaya a pasar, aunque no sepamos el desenlace, el tener la confianza de que lo que pase, aunque nos deje un poco tristes, va a ser lo mejor. Eso es parte de la fe también. Eso es seguir conociendo a Dios, seguir conociéndolo. No podemos pretender conocerlo definitivamente, porque es infinito, así como la palabra lo dice, y como tan extraña que nos resulta la infinitud imaginárnosla, así es Dios, ¿no? Sin embargo, Él se manifiesta en nuestras vidas, si se lo pedimos y lo dejamos, porque Dios nos respeta nuestra voluntad, pero cuando se lo pedimos y cuando por la fe obramos y cuando aceptamos la voluntad que pueda ser la voluntad de Dios, y aunque no nos guste la aceptamos igual, suceden los milagros. Y contra todos los pronósticos se abrió la frontera para que pudiéramos pasar con Alini, para que pudiéramos encontrarnos con mi familia, para que pudiéramos ayudar a mi mamá y traerla para Brasil. Mientras veníamos para acá pasó otro milagro más, que se los cuento en el próximo video. Así que nada, quería compartirlo. Realmente llenó nuestro corazón de alegría, de fe, de esperanza, de confianza en Dios. Y quería compartirlo con ustedes, quería compartirlo con vos. Gracias, seguime aquí, en este Instagram. Aquí, buscame acá y registrate y comentá los videos y compartirlos si te gustan, si te parece que valen la pena. Te agradezco mucho y nos vemos cuando nos veamos. Chao.